Este es un mensaje para usted. Para usted. Para usted. Por si no sabe, actualmente en el Congreso se está tramitando el proyecto de ley 210 o reforma a la salud. Hoy queremos explicarles por qué, como estudiantes y futuros médicos, estamos en contra de dicha reforma. No es cierto que las entidades promotoras de salud EPS vayan a desaparecer. En el artículo 32 de la nueva reforma explican que las actuales EPS que se encuentren al día y cumplan con los requisitos necesarios se pueden transformar en gestores de salud, que serán los encargados de administrar los recursos y contratar los servicios de salud. Es el mismo sistema actual, solo que las EPS ahora se llamarán gestores de salud. Si no sabe, la integración vertical es lo que permite que las EPS monten sus propias clínicas, además que presten directamente los servicios de salud por medio de sus propias instituciones prestadoras de salud, las IPS, funciones para las cuales no fueron creadas y por las cuales se han enriquecido durante los últimos años. En la nueva reforma no desaparece esta opción para las gestoras de salud, pues en el artículo 38 valida la integración vertical en la prestación de servicios básicos en el primer nivel de atención, como son la prevención y promoción de salud, las citas de medicina general y algunas especialidades básicas, actividades que responden al 80% de la atención en salud. ¿Usted con quién cree que van a contratar? Con sus propias empresas a tarifas más bajas y teniendo la posibilidad de negar algunos servicios, o con los hospitales públicos. Ahora, cuando las asesoras de salud contraten con los hospitales públicos, ya que según el artículo 40 de la reforma, las asesoras de salud están obligadas a contratar con los hospitales públicos un cierto porcentaje para la prestación de los servicios, serán las gestoras de salud quienes definirán los mecanismos y las formas de pago. Es como si yo fuera a su tienda, le comprara un paquete de papitas y una gaseosa y le dijera que solamente le voy a pagar 500 pesos por ambas cosas y además de esto, que se los voy a dar en una semana. ¿A usted le parece esto justo? Pues en este ejemplo, las tiendas son los hospitales públicos. Esto agravará aún más la crisis en la que se encuentran los hospitales públicos a nivel nacional, que en su gran mayoría se encuentran en moderado y alto riesgo financiero, es decir, quebrados, entre otras causas por la integración vertical que les acabamos de explicar. Seguramente en algún momento de su vida le habrán dicho que no le pueden hacer un examen o formular un medicamento, porque no se encuentra en el plano obligatorio de salud, pobre. Con la reforma esto no va a cambiar, seguirá existiendo un estado de medicamentos y exámenes, ahora llamado MIPLAS, definido en el artículo 19 en la reforma. Es decir, seguirán existiendo las mismas limitaciones y se seguirán negando los mismos servicios, al igual que ahora. ¿Usted cree que en nuestro país hay corrupción? En la reforma se fomenta este flagelo que tanto ha afectado a la salud colombiana, ya que en el artículo 81 se determina que los gerentes de hospitales públicos podrán ser nombrados por los alcaldes y los gobernadores, y no por meritocracia. Es muy probable que estos nombramientos se hagan pagando favores políticos y no por conocimientos, experiencia o mérito. Si su EPS le niega un servicio, ¿usted qué haría? Usted, al igual que la mayoría de los colombianos, pensó, pondría una tutela. En el 2012, el 80% de las tutelas que se instauraron por servicios negados fueron por servicios que estaban incluidos dentro del POS, es decir, cuya prestación era obligatoria. Con la reforma en el artículo 88 alteran este conducto regular que se seguía. Es decir, ya la tutela no será el mecanismo para reclamar servicios negados, sino que usted tendrá que dirigirse a la Superintendencia de Salud, una entidad centralizada que no tiene representación en las diferentes regiones y que además cumple con otras funciones como la vigilancia, auditoría y sanción de las gestoras de salud. ¿No cree usted que son demasiadas funciones para una sola entidad? ¿Qué va a pasar con su solicitud? ¿Qué va a pasar con los servicios negados? Es muy probable que nunca se los presten o que nunca se los autoricen o que la autorización llegue demasiado tarde. ¿Usted me entiende? ¿No está cansado de que además del dinero que mensualmente cotiza para su salud tenga que pagar copagos y cuotas moderadoras cada que le prestan un servicio de salud? ¿No le ha pasado que cuando menos plata tiene es cuando más se enferma? Y entonces, por no tener dinero, ¿se aguanta el dolor o se automedica? Pues según el artículo 31 de la reforma, los gestores de salud podrán seguir cobrando copagos y cuotas moderadoras. Es decir, seguirán cobrando por su salud. Lo de la salud gratuita y para todos seguirá siendo una mentira. También en el capítulo 7, que habla sobre el talento humano, permite que los hospitales formen sus propios especialistas en medicina, desconociendo a la universidad como unidad académica formadora, no solo de profesionales, sino de seres humanos integrales. ¿Quién nos garantiza que las nuevas gestoras de salud no se les dé por poner sus propios centros de especialistas, quienes estén más preparados para ahorrar costos que para atenderlo a usted? ¿Y a usted le gustaría que lo atendiera un especialista que se formó en un lugar donde se considera la salud como un negocio y no como un derecho fundamental?
Por todo lo anterior, protestamos. Contrario a lo que dicen algunos medios de comunicación, no solo nos interesan aquellos artículos que nos afectan directamente como futuros médicos. No, lo que más miedo nos da es que el día de mañana usted venga a nosotros como paciente y no le podamos brindar un servicio integral, porque le van a negar la cita, le van a negar los medicamentos, le van a negar los exámenes, le van a negar su salud y solamente podrá acceder a ella aquellos que tengan con qué pagar. Por eso hoy lo invitamos a que se informe, se dé cuenta qué es lo que realmente está pasando. Esto es algo que nos afecta a todos. Movilícese, vaya a las diferentes manifestaciones que se hacen en su ciudad en torno al paro nacional en salud. Y si no puede, comparta este video, hable con sus allegados, pellízquese, recuerde, eso es por su salud. Su salud. Su salud. Su salud.